Mi nombre es Arely, para los que no me conocen, y vamos a empezar con los Vlogmas. Es la primera vez que vamos a hacer. Hoy ya es día 3 de diciembre. Ya, estaba como que indecisa sin hacerlas o no. Pero bueno, vamos a tratar de subirlos comúnmente, lo que estamos haciendo a diario. Y pues esperando que esto sea de su agrado. Como les digo, hoy es sábado, está un poquito lluvioso. Hoy día ya me levanté, Eunice sigue dormida, son las 8 de la mañana. Bueno, no les había comentado, pero mi esposo estaba de vacaciones en días pasados, como 15 días. Apenas ayer viernes entró a trabajar, entonces por lo mismo, sí salimos de paseo y todo, ¿va? Pero casi no subimos videos porque pues, estábamos así como que más así en otras cosas, ¿va? Pero bueno, ya que pasaron las vacaciones, ahora sí, a ponernos las pilas. Bueno, ahorita ya son las 8, 8 y media, quería levantarme temprano, pero como que ahora que estaba mi esposo de vacaciones me acostumbré a levantarme un poquito tarde y me quedé dormida. Entonces voy a poner un frijol, ayer lo limpié anoche, ahorita nomás lo voy a lavar y lo pongo. Se supone que está rápido, pero ahorita que llegue como a las 9 y media, 10, ya y almorcemos algo para acompañarlo. Y bueno, ahora sí, vámonos. Ahorita voy a poner los frijoles. Luego ya se me lavó la carita, levantó Nice y mientras le pongo el agua para su biberón. Sí. Bueno, ya puse aquí los frijoles, ya los lavé. Vamos a taparlos y pues ya le puse poquita agua Nice para su biberón. Porque les digo, está amaneció un poquito fresco y anda un poquito así como que con la tosecilla. Entonces, le caliento el agua. Bueno, sigue dormida, voy a lavarme, a cambiarme, a quitarme la pijama que traigo de pantalón, y a peinarme y empezar a abrir las puertas. Ya. Váyase, mi niña. Vete. Váyase, mi niña. Váyase. Me pongo esto porque traigo un fuego aquí en el mero. En aquí en los labios. Ay, es lo peor. Te duele bien feo. Traigo como que dos fueguitos ahí. Y está horrible. Bueno, ya me puse mi crema para las arrugas. Y ya se levantó Eunice. Se ve un poquito feo, pero pues así. Gochi, gochi. Gochi, mija. Gochi, pancho, mi princesa.
Vente, mamá. Papi, Juan, ahí viene. Háblale de los gatitos. Véngase. Vente, ahí viene Jonás. Corre. Vente, vente. Vente, corre. Corre. Vente, mamá. Corre, corre. Véngase. Véngase. Vente. Mira, dile sola. Ya me levanté, dile, ya me levanté, amigos. ¿Quieres teta? Sí, dile hola. Dile hola. Hola, amigos. Dile. Hola. Déjenme traer un pañal para cambiarla. Ahorita venimos. Y voy a checar si es este lado. Y ahorita venimos con mi teta. Bueno. Va. 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 ¿Qué? Mira, mira. Dile sola. Dile sola. Diles hola. Diles cómo están. Diles cómo están. Oye, Eunice, diles a ellos quién nos hizo. ¿Quién nos hizo a nosotros? Miren. Miren lo que ella aprende. Mi amor, ¿quién nos hizo, mi amor? Diles a ellos, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos hizo, mamita? ¿Quién nos hizo, mi amor? Dios, les dice que Dios, que ella. ¿Quién nos hizo, mi amor? Mami. ¿Quién hizo papi a mami? ¿Y a ti? ¿Quién nos hizo? ¿Eh? ¿Quién nos hizo, mi amor? Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eunice, ¿en dónde está Dios? Ahí arriba, ¿verdad que sí? Peinamos, le volvemos a hacer sus dos chonguitos. Y bueno, ahora sí, la voy a hacer la teta, la voy a poner en la carriola para que vea su loli pumping, lo que yo me termino de cambiar. Y pues alzo la cama. ¿Ven? Ya vio el biberón, por eso ya se calmó.
Obviamente lo dejo así abierto porque al rato tiene su cosa con su papá y otra se pasa su culo. Y bueno, ahorita no se ve combinado porque tenemos esa cobija en la ventana. De hecho tiene su cortina, pero fíjense que ahora últimamente se ha sentido mucho los fríos, y las paredes se sienten bien heladas. Y pues dijo mi esposo, vamos a ponerle esto para que taje mínimo el frío. No sé nada por la huella de edad. Digo, como quiero no aguanta, pero sí se siente helado el cuarto. Y ya cuando le pusimos eso, pues ya mitigó un poquito el frío. Ya como quiere, ahí la tenemos bien. La tenemos bien arropadita. Ya le puse su gorrito y sus pantuflas. Yo te lo voy a cerrar, nomás que salí ahorita ahí el patio, por eso tengo bien. Pero ahorita le cierro. Y bueno, Emise está viendo a su Lili Pampi. ¿Verdad, mi amor? ¿Te gusta Lili Pampi? ¿Es que sí? Bueno, y los frijolitos los acabo de revisar. Todavía le falta, obviamente. Pero no hay 15. Ya le hablé a mi esposa, pero no me contesta. No sé si ya ven. Para ponerle agua para bañar. Y bueno, estos son los tres que dejé esos de anoche. Ahorita los lavo junto con los del almuerzo. Y voy a guardar estos que dejé secando. Los iba a guardar anoche, pero como les digo, el clima está un poquito húmedo, entonces sí se tardan en secar los trastes. Y bueno, voy a guardarlos mientras. Y ahorita pienso a ver qué hago de almorzar. Trastes, ya nada más quedan estos sucios. Voy a preparar los vasos para el café. Obviamente todavía no lo voy a prender hasta que ahorita venga mi esposo. Ahorita vemos si se mete a bañar primero o primero almuerzo. Entonces ya le puse el agua para que se bañe. Y bueno, voy a hacer tapas lo que sea, pero voy a hacer unas papitas con huevo, para que se vayan cocinando. Y pues de ahí comemos los tres, Eunice, mi esposo y yo. Y pues acompañado con los frijolitos o así. Ahorita esperemos que ya esté en lo que se bañe mi esposo y pues sea lista para ya almorzar los tres. Mira, si están los frijoles que vienen, si no, pues lo voy a acompañar con este aguacatito. Vamos a echarle tomate y cebolla. Y huevito.
que eran nuestras papitas con huevo. Y bueno, ya vamos a taparla. Vamos a apagar la yuca. Y ya que se mantengan, perdón, calientes. Con el mismo vaporcito, tapadito. Bueno, los frijolitos también ya están. Ya les falta casi nada. Ya se vamos a comer frijolitos calientitos. Y bueno, vamos a prenderle al café. Ahí disculpen, no tampoco te hice el estufa, pero ahorita lo vamos a limpiar. Y bueno, y no nos vamos a calentar tortillas. Nomás le prendí aquí a una mecha. Y pues los frijoles ahorita nos 10 minutos y les apago. Son exactamente las 10:05 de la mañana. Ya vamos a almorzar y ahorita ya les sigo grabando. Bueno, así quedó listo nuestros platillos. Ya vamos a servir. Las tortillas también ya están calientes. Y bueno, aquí están los vasos. Aún así le voy a echar. Tiene aquí juguito de naranja. Nomás le voy a echar poquita agua caliente, pues para que esté a temperatura. Como ahorita está haciendo un poquito fresco y ando con la tosecilla, no me lo tomo así frío. Entonces, y aquí por los cafés. Mucho paciente de neumonía, tanto de niños y adultos. Y pues sí, tiene razón.
limpia, aquí los tres lavados, la estufa limpia y pues ya aquí los frijoles están enfriando. Ahorita voy a sacar las basuras, la del baño y esta, y voy a dar nomás una barridita para pues los restos de comida que se tiraron ahorita, para que no se junten las hormigas. A los cuartos a dar una barredita. Digo, no está muy sucio porque antier barredita de piel lavé el baño. Y ahorita pensaba lavar el baño, pero no. Nada más saco los papeles de Necia y de Eunice. Entonces voy a terminar de barrer, pongo la bolsa de basura a la cocina y al baño. Y pues ya, yo creo que sería todo. Ya se fastidió con la música. Sea, hay un ratito, pues ya como que después se fastidia. Mira, háblales. Diles hola. ¿Te están viendo? Las muchachas, diles hola. Hola. Diles hola. En el aro porque yo se me quedo varias veces y el celular también y pues ya no tengo tanta confianza. Y bueno, vamos a echar poquito aromatizante para que huele rico. Obviamente está limpio, pero nos interesan los olores de la comida. Digamos que una limpieza rápida y mágica. Y bueno, ahora sí, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este pequeño vlog más del día de hoy. Es sábado 3, sí, 3 de diciembre. No, no los quiero hacer muy largo. Si acaso llegamos a ir al ratito a la encendida del pino aquí del municipio donde vivimos, pues se lo grabo. Hoy ya empezó un poquito a chispear. Esperemos que se calme y si no, pues ni modo, ni hablar. Ya habrá más oportunidades de grabarles otra cosa de Navidad. Así que bueno, si les gustó este pequeño video, recuerden darle like y de suscribirse por si no lo han hecho. Mi nombre es Areli para los que no me conocen. Y pues les estaré poniendo gorrito y grabándoles todos los días, aunque sea algo pequeño, pero se los voy a estar grabando. Y bueno, ya son las 12 del mediodía exactamente. Ya está literalmente como dicen. Recogida la casa, está barrido, está la basura sacada, lavamos los trastes, dimos de almorzar. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y muchas bendiciones, Dios me lo bendiga y comenzamos con los vlogmas.